fantasmitas, ¿cómo están? Hoy es el día 7, exactamente una semana con mis muñecas. Bueno, una semana con Amy y como 5 días con Marie. La verdad que ayer que hice lo del hechizo de protección y qué otra cosa. Bueno, y que dejé a Marie que hablar, me sentí un poco mejor, se sintió como que el ambiente un tanto menos pesado. Entonces yo quiero pensar que simplemente como que quería la oportunidad de comunicarse o de, ¿cómo les puedo decir? Pues como sacarlo de su pecho a lo mejor, porque pues no sé si vieron el video pasado, pero en el Spirit Box, pues básicamente Marie dijo que tenía como 12 años y que no venía como a ofender y demás. Hay muchísimas teorías de que una por qué llegó, la otra por qué llegó, quién es mala, quién es buena. Y entonces ahorita estoy a punto como de grabar esas pues teorías o muchas cosas que me han dicho porque me han llegado, no tienen una idea, miles y miles y miles de cosas que me dicen que creen, de videntes, de baby witch, de gente que se dedica como a este estilo de cosas y a pesar de que muchas coinciden, se contradicen al mismo tiempo. Entonces ahorita me voy a acomodar aquí con ellas para pues a lo mejor sale el Spirit Box con ellas juntas y pues ver qué pasa. Lo único que he pasado pues aquí conmigo es que yo pues tengo sueño y ya. Pero pues se puede deber también a que pues con mi especial de Halloween, mi Día de Muertos, les dije que iba a subir un video diario por una semana y pues eso, quieran o no, es pesado. Y pues tenerlas aquí y estar pensando en eso todo el tiempo y así. Así que, nomás que les quería enseñar una cosita. Justo en el clip de ayer, en el clip final, vieron cómo le quité las ligas de las manos a Amy. Quiero que vean que no le quité la de los pies. O sea, realmente es que la liberé pues parcialmente. Lo que me llama la atención es que las tiene, o sea, siento que cada vez se le abren como más las manos. A lo mejor porque estaban como pues atrapadas a presión o no tengo una idea. También quiero que recuerden que Amy todavía no descubrimos qué es lo que trae en sus zapatos. Posiblemente ahorita la vuelvo a sacar el papelito para buscar qué es lo que dice, pues que trae sus zapatos. O sea, no sabemos qué era la palabra que contenía. Y les digo, solo le quité la de las manos parcialmente para ver si pasaba algo. No sé si puedan notar como que su expresión cambió. Que me da miedo su ojo, porque realmente es que parece que me está viendo de frente. O sea, su ojo bueno, entre comillas, y pues el malito pueden ver que va para abajo, va más cerrado, más cerrado, más cerrado. Y pues la liberé parcialmente, aquí está. Y aquí está Marie, les dije, las traje aquí juntas para ver. Pues para grabar con ellas, ¿no? Pero realmente es que Marie, yo no he visto ningún cambio, pues como físico. A lo mejor un poco más feliz. Como que al principio estaba como muy sombría. Pero fuera de ahí, lo que sí saben que es que a ella no la he revisado de su ropa y todo. Como a ella. Pero bueno, es que ella venía súper empacada. Todavía trae aquí su esto tapado. Y bueno, no sé si ustedes ven aquí también algo aquí trae. Y no sé qué sea. Eso tampoco lo tenía. Eso lo noté ayer hasta que las manos se le separaron. Hola, fantasmitas, ¿cómo están? Justo hoy se cumple una semana de que empecé con mi experimento por Día de Muertos y Halloween con mis muñecas malditas. Ahora, yo sé que ha habido un montón de teorías y un montón de cosas alrededor de todo esto por cómo se empezó a dar, ¿no? De que primero llegó ella y después llegó ella y empezaron a pasar cosas extrañas al punto en que ya no las puedo tener juntas. Ahora, un detalle que hay que ver aquí. Bueno, dos detalles. Uno, pueden ver que Amy, que es ella, está suelta ya de las manos. En el último clip del video de ayer, ustedes pudieron ver que ya la solté, ¿ok? De las manos, ya que ella me lo pidió cuando hice la sesión con ella de Spirit Box. Pues me dijo como que se sentía atada y demás. Y recuerden que el papel que me vino con ella, pues decía que si la quería mantener callada, pues que la tenía que tener como sus ligas rojas. Pero no le quité la de los pies.
Ok, ahí la tiene. Y sí, también le quité los zapatos. ¿Por qué le quité los zapatos? Para poder sacar, porque es el último, último detalle que nos falta como por descubrir o investigar o cosas así con respecto a estas muñecas. Y es que este papelito que venía en uno de los zapatos no lo hemos podido descifrar. Y hace rato lo saqué y creo que ya sé qué palabra dice aquí. Ahora, como ustedes pueden ver, pues está roto a la mitad y tiene como una frase ahí. Ya se los había enseñado en el primer video, creo. O en el segundo, no me acuerdo. Y estoy casi segura que esto quiere decir continents. Continents. Al principio, yo pensé que esto se refería a continentes, ¿verdad? Pero, pues me fui aquí a mi computadora, a Google, y puse detectar idioma. ¿Ok? Vamos a Google Traductor. Aquí le ponemos en detectar idioma y le ponemos continents. Y aquí la, ¿cómo se puede llamar? La traducción de continents es envase. ¿Y saben qué idioma viene aquí, en este papel? Dice latín detectado. Ahora voy a acercar a Amy un poquito para que vean sus facciones ahora. Lo primero que noté cuando le quité los zapatos, ya que nunca me había fijado, es que tiene unos dedos como muy feitos. No sé si ustedes se acuerdan de este detalle que... Era como así, con tinta o plumón o no sé qué, pues una cruz derecha, quiero pensar, no una cruz invertida, porque pues esto sí estaría muy mal. Tenemos aquí la cruz y de este lado traía el otro zapatito con esta cosita. Ahora, véanla, desde que le quité las ligas de aquí, es que no me puede negar que ella cambió. Véanle, hasta siento que el ojo bueno le cambió, le brilla, se ve como hasta los labios como más rositas. De hecho, me mandaron un collage de lo que son como diferentes imágenes de Amy y se los juro que sí es diferente. Lo único que sí es su ojo va más para adentro, vean así como de... Vean. Eso sí, no lo he podido cambiar, pero este ojo me sorprende un montón. Y en historias de Instagram, si ustedes me siguen en Instagram, si no vayan allá, les tengo como un highlight que son historias destacadas desde que llegó, desde el día 1. Cómo de verdad sí parece que te está viendo así, de frente. Entonces, mi teoría es la siguiente. Me han llegado miles y miles de teorías desde personas que creen que básicamente... Esto es la opinión popular, que Amy es como buena, es la buena, y que Marie es la mala y que Marie le estaba haciendo cosas a Amy. Pero aquí yo les quiero decir algo. Si este papel aquí dice que es un envase, básicamente, o pues sí, como un contenedor, un envase, algo así, ¿no les da a ustedes la idea que realmente es que ella llegó como envase de lo que trae ella? Aunque bueno, ya para, o sea, había cosas alrededor de ella desde un principio. O sea, no, ¿cómo pueden explicar que cada que yo le pregunto cosas, justo cuando acabo la pregunta, empieza a hacer estática lo que es el micrófono? Lo que contestó de que las ataduras, que no sé qué, y eso del micrófono lo hizo desde el día 1, desde que la desenvolví, y todos ustedes pueden ver que ella se ha estado comunicando con lo de los micrófonos. El gordo sigue solo acercándosele a Amy. Ven. A Marie jamás, ni una vez, pero a ella sí. No, gordi, no. Y es por eso que la opinión popular dice que ella es la buena, porque realmente los animales están muy a gusto alrededor de ella, ¿ok? La única cosa que noté desde que le quité las ligas a Amy, bueno, además de su ojo,
Es que tiene, nunca me había fijado, pero han de cuenta que cuando le quité las ligas, ella lo que hizo fue, o sea, ella está dura, pero de estar como así, como sujeta a fuerza, pues como que abrió los brazos y cada vez están más y más abiertos, ¿ok? Y tiene uno arriba y otro abajo. Nunca me había fijado que tiene como cicatrices. Miren, no sé si se, no, no creo que se alcance a apreciar. Yo en eso nunca me había fijado y en sus manos están apareciendo como, se están poniendo oscuras y están apareciendo como así, miren. Este dedo está más oscuro y aquí ella tiene esta parte también más oscura y eso no lo tenía antes. Y aparte de que le aparecen como manchas negras de repente en lo que son los dedos, vean eso. Ahí mero. Lo curioso es que Amy no recibió cambios físicos hasta que llegó Marie. Marie ayer nos dijo que no tiene 4 años, dijo que tiene 12, que como que no venía como a ofender ni a atacar o algo así. Entonces, ¿quién es la buena, quién es la mala? ¿O las dos son malas o las dos son buenas? No tengo la más remota idea. Otra de mis teorías es que ellas llegaron y no son malas. Realmente el único malo es el conejo que todavía afortunadamente no llega. ¿Se acuerdan del conejito rosa? Que según se le había pegado a ella. Entonces quiero pensar que ellas dos, o sea, si tienen espíritus adentro, no son pues malos como tal, sino el conejo que viene. Porque ese sí me dijeron, lo entierras y no lo toques con las manos en cuanto llegue. Y esto, el otro, o sea, como cosas muy específicas, igual que con ella, pero ella como en bueno y la otra en malo. También si vieron mis historias de Instagram o el video pasado se pudieron haber dado cuenta que el hechizo de protección lo desperdicié y lo hice mal porque decía que era después de las 12 y yo lo hice como a las 10:30 de la noche, entonces dudo que eso haya funcionado. Ya nos comunicamos con Amy sola y también ya nos comunicamos con Marvi sola, pero ahora les quiero poner lo que es el Spirit Box a las dos juntas. Le vamos a subir como a toda la intensidad y... Marie y Amy. ¿Pueden convivir juntas? ¿Se están haciendo daño? Si se fijan, como que dicen frases más largas que ayer, ¿no? ¿Tu nombre si es Amy? Amy, ¿cuántos años tienes? Mary, ¿Amy te hace daño? Gracias.
Mari, ¿fuiste tú? Fíjense, aquí está el gordo. Si lo ven un poco medio, está como cauteloso. Aquí está la bebé. Esta cosa no lo tiraron ellos. Ahora, no quiero como pensar en negativo y tenerles miedo. O sea, como les dije hace unos momentos. Si Amy empieza a tener comportamientos extraños, pues la vuelvo a amarrar. Y a Marie me dijeron, si te quieres deshacer de ella, vas y la entierras y punto. Así que no quiero hacer eso porque, bueno, o sea, se supone que ella nos dijo, se supone, la mujer nos dijo que tenía 4 años, pero ella dijo que tenía 12 y de ella no hemos investigado mucho. Entonces, pues quisiera saber qué rollo. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Diver Campi. Otro más para Javier Castillo, para Ángel Gutiérrez, Airam Violeta y por último, pero no menos importante, para Cintia Almazán. Y los del emoji secreto, 6 comentarios. Recuerden que este emoji lo doy por historias de Instagram cada que yo suba un video. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.